Es bien sabido que un buen número de atracos realizados a buses de transporte intermunicipal son ejecutados por maleantes que viajan como pasajeros y que en determinado sitio realizan atracos masivos a pasajeros y conductores. Este hecho es conocido por las autoridades como la Policía Nacional, misma que adelanta un plan de seguridad dentro de los buses en convenio con directivos de la terminal de transportes de esta capital. También se pretende acabar con la extorsión. Ellos están llegando a cada ciudadano para de una manera personal darle todas las indicaciones de protección y entregando unas chapolas con toda esta información. El fin es lograr que todos los ciudadanos aportemos a la seguridad con unas medidas de autoprotección. Si la terminal de transporte de Pasto moviliza cerca de 9.000 personas diarias hacia el norte, Putumayo, hacia el sur y todas las poblaciones pues, de nuestro departamento. La campaña denominada Que la extorsión no se suba a su bus es de carácter nacional y hace parte del programa Yo no pago, yo denuncio, que el gobierno nacional está implementando y promocionando en todo el país. Estamos entregándoles las medidas de autoprotección frente a estos delitos, difundiendo nuestros números, como es la línea de emergencia 165, que es totalmente gratuita. Y de igual forma, estamos entregando unas cartillas y unos volantes alusivos a la prevención y el modus operandi de estos delitos. Bueno, estamos hablando de un incremento de denuncias, estamos hablando de un 35% de incremento de denuncias, y en este momento estamos manejando unas operaciones que se van a realizar en todo el departamento de Nariño con el fin de contrarrestar estos delitos, que son 20 operaciones estructurales para el año 2015, que es importante que nosotros tengamos un manejo adecuado a la hora de contrarrestar a esas personas que muchas veces se dedican a quitarles el dinero a los diferentes gremios del departamento de Nariño. En pocos días se evaluará esta campaña para observar la eficacia de la misma. Según la Policía Nacional, se espera un 90% de efectividad.